Hola gamers, yo soy DinoCop y les doy una muy cálida bienvenida a una nueva reseña. En esta oportunidad vamos a realizar algo especial, pues los chicos de Gamer Focus amablemente me invitaron a su canal de YouTube para que les diera una opinión sobre Infamous Second Son, un juego recientemente lanzado para el PlayStation 4. ¡Oh, por Dios! ¿DinoCop reseñando un juego moderno? Ok, Infamous Second Son es un juego de mundo abierto de acción y aventura, desarrollado por Sucker Punch y publicado por Sony exclusivamente para el PlayStation 4. La historia lleva al jugador al distante año de 2016, a un mundo en donde se pueden encontrar conductores. No, estos conductores, que básicamente son personas que pueden canalizar poderes sobrehumanos y usarlos a voluntad. Pero como la trama de los Hombres X, la aparición de estos personajes no dejan tranquilos a algunos sectores de la población, por lo que se crea el Departamento de Protección Unificada, o DUP por sus siglas en inglés, cuya misión es cazar y capturar a los conductores por considerarlos bioterroristas. El jugador controla a un joven llamado Delsin Rowe, un artista de graffiti rebelde y boquiflojo que hace parte de la Reserva Akomish, una comunidad conformada por nativos americanos ubicada en los Estados Unidos. Sin embargo, en un giro del destino, Delsin se encuentra con el accidente de un camión que transporta a tres conductores convictos, que son custodiados por el DUP. Al tratar de rescatar a uno de los prisioneros, Delsin absorbe sus poderes y se convierte en un conductor. Por ese motivo, Delsin es el objetivo del DPU y su directora, Brooke Agustin, quien tiene poderes de conducir concreto. Ahora, ellos lo quieren capturar, sin embargo, los miembros de la comunidad Akomish lo protegen, por lo que Agustin, como retaliación, los castiga con una especie de infección de concreto. Ahora Delsin debe viajar a Seattle, centro principal del DUP, con el fin de obtener los poderes de Agustin y así poder curar a los miembros de su comunidad. El jugador controla a Delsin desde una perspectiva de tercera persona, y el objetivo del juego es ir completando misiones al estilo Grand Theft Auto. Estas misiones te permitirán avanzar la historia y eventualmente terminar el juego. Igualmente, puedes realizar misiones secundarias en las cuales puedes realizar diferentes clases de actividades, como encontrar agentes encubiertos, destruir centros de control, encontrar cámaras de vigilancia ocultas, pintar grafitis, entre otras cosas con el fin de disminuir el control del DUP sobre la ciudad. Pero claro, lo único que te debería interesar como jugador es controlar a Delsin y utilizar sus poderes y habilidades de conductor para patearle el trasero a cuanto agente del DUP se te atraviese en el camino. Originalmente, Delsin obtiene poderes de humo que le permiten lanzar bolas de fuego, levitar en el aire y desintegrarse para avanzar. Pero a medida que progresas, podrás obtener poderes basados en neón y en video. El jugador va avanzando entonces, derrotando enemigos y completando misiones, y puede obtener mejoras para sus poderes que le permitirán hacer más daño y ejecutar movimientos más sofisticados. Dichas mejoras se administran a través de un sistema de árbol, en donde podrás ir mejorando las habilidades que quieras, según tus intereses y tu forma de jugar. Igualmente, las habilidades de Delsin le permitirán moverse por la ciudad en un estilo de parkour, atravesando azoteas, escalando y saltando de edificios. En general, el movimiento por la ciudad es bastante fluido, aunque a veces con los poderes de humo y de video se dificultan ciertas actividades como escalar edificios, quedándose Delsin atorado en una que otra cornisa. Al igual que en entregas anteriores, el jugador tiene la posibilidad de orientar las actuaciones de Delsin y decidir si quiere tomar el rol de un conductor bueno o de un conductor malo. Todo depende de las decisiones que tomes en ciertos lugares del juego, en donde deberás elegir un camino u otro, y la forma que te comportas en la ciudad tendrá sus resultados. Así, por ejemplo, si quieres ganar karma bueno, podrás deshabilitar a los enemigos para no matarlos, o proteger a las personas que se encuentran en la ciudad. Ahora, ¿qué opino de este juego? Bueno, primero veamos lo positivo. En cuanto al apartado gráfico, debo decir que es un juego absolutamente hermoso. En especial, la iluminación de los poderes de Delsin, que desbordan la pantalla de coloridos efectos que son simplemente impresionantes. Además, los efectos de los poderes en el ambiente te dejarán sin aliento, inundando la pantalla de efectos especiales, como partículas en el aire y ambientes complejos, lo cual se ve bastante bien. Igualmente, el frame rate es impecable. El juego se ve fluido y no se pone lento ni aun haciendo el poder más vistoso en una pantalla llena de enemigos. El juego, la verdad, hace lucir las habilidades del PlayStation 4, sin embargo, como en cualquier otro juego, en ocasiones se presenta uno que otro error de programación por ahí, pero nada lo suficientemente grave como para dañar la experiencia del jugador. Por otro lado, las mecánicas del juego son muy fluidas. En poco tiempo, cualquier jugador puede aprender fácilmente a utilizar los poderes de Delsin, no solo para poder atravesar la ciudad, sino también para eliminar enemigos.
Y claro, no hay que decirlo, la dinámica de poderes de Delsin es absolutamente divertida, pudiendo combinar poderes y utilizar estrategias combinadas para afrontar diferentes clases de situaciones. Además, podrás intercambiar de poderes en cualquier momento, absorbiendo humo, neón o video del ambiente. Y aunque en esencia los poderes se comportan igual, cada uno tiene sus propias particularidades, ventajas y desventajas a la hora de movilizarse y atacar enemigos. La experiencia de combate es bastante disfrutable. Aunque el juego no trae ningún elemento absolutamente innovador para estas mecánicas y en ocasiones se siente un poco repetitivo, la posibilidad de combinar poderes y el hecho de que no podrás abordar todas las situaciones de la misma manera hará que la experiencia sea movida e interesante. El juego en más de una oportunidad te obligará a ejercer cautela, en especial cuando enfrentas a ciertos enemigos o cuando encuentras a muchos de ellos en pantalla, así que deberás abordar de forma estratégica y planificada ciertas situaciones. Otra cosa que me agradó mucho del título fue el doblaje. Se están muriendo. ¿No sabes eso? No, pero los doctores que vinieron cuando tú no estabas, ellos sí. Que para variar no están españoles... españolece. Que se me ve el conejo. Por otro lado, la actuación de los personajes es muy buena, destacándose la captura de movimiento usada por los programadores. Ahora, sobre las cosas que no me gustaron. Primero, muchas de las misiones secundarias son un fastidio. Por ejemplo, están algunas en las que debes detectar cámaras ocultas o a un infiltrado del DUP, que te hacen sentir la mayoría del tiempo como un imbécil. Realmente percibí dichas misiones como una pérdida de tiempo. También están las misiones de graffiti que te obligan a usar la habilidad de moción de los controles del PlayStation 4. Además, es lo primero que tienes que hacer cuando empiezas el juego. Es decir, en un título en lo que te prometen es hacer esto, lo primero que haces es esto. En cuanto a la historia, pues debo decir que es bastante genérica y superficial. Realmente no alcanzas a tener un vínculo emocional con ninguno de los personajes. Básicamente sus historias y problemas dentro del juego me tuvieron sin cuidado. Cualquiera se pudo haber tirado un pozo y morir y me hubiera valido madres. Pero vamos, seamos sinceros, no estás jugando esto para obtener una sobrecarga de drama merecedora de un Oscar, sino para esto. Finalmente, en la mayoría de ocasiones el humor de los personajes desencaja con la tonalidad del juego y la acción que sucede en pantalla, haciendo comentarios perspicaces y metiendo la fuerza a frases clichés, que para mí afectaron un poco la experiencia y la ambientación del título. ¡Oh cielos! Un bioterrorista ha cubierto esta cartelera con asombrosos diseños de vanguardia. ¡Por favor, ayuda! En especial Delsin, que tiene una actitud mandona y sabionda, tan fastidiosa y molesta que dan ganas de pegarle una patada en el hocico. Y como dato curioso, Delsin hace parte del largo número de personajes de videojuegos que no saben nadar. Pero hey, como pueden ver, lo que no me gustó del juego son simplemente detalles, porque en general es una muy buena experiencia que te dará unas 10 o 20 horas de entretenimiento. Y aunque no es un juego revolucionario en sus mecánicas y en su historia, es simplemente divertido. Vas a pasar un muy buen rato jugándolo, utilizando tus poderes para combatir a los matones del DUP y así liberar la ciudad. Por ese motivo, recomiendo mucho jugar Infamous Second Son. Mi calificación para este juego es de 8 sobre 10. Bueno gamers, espero que les haya gustado mucho la reseña. Y ya saben, para más reseñas no olviden suscribirse a este canal de Gamer Focus y visitar la página web de Gamer Focus para más noticias e información del mundo gamer. Igualmente, si les gustó mis reseñas, también pueden ir a mi canal de YouTube y suscribirse para más reseñas de juegos retro y juegos modernos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.